Bueno, hemos estado intentando luchar por evitar el cuarto puesto, al final no lo hemos conseguido y eso, bueno, pues ha hecho que sea un poco un verano duro en ese sentido, pero bueno, ya ahora ya hemos conseguido dar la vuelta, hemos dejado a un lado ya la Liga Euskotren y ahora pues, centrados en otras cosas. Pues la Liga ET se ve que año a año cada vez están dando un nivel mayor. Tolosa está andando muy bien, Ibaika ha venido de menos a más. Y eso, la incógnita es Cabo, no nos hemos medido contra ellas, allí hacen cuatro largos, aquí es a dos largos, no sé, es una auténtica incógnita. Sí, tenemos posibilidades, hemos hecho buenas regatas, quedando a poco tiempo de Orio, a 10, 11, 12 segundos. Eso es que nosotros también hemos dado un paso adelante, no solo en la ET han dado un paso adelante, nosotras también hemos dado otro. Por desgracia ya los conocemos, ¿no? Hemos estado en los dos anteriores playoffs. Y nos hemos amoldado bien. El sábado es un poco más traicionero con Ola de Costao, un poco más complicado. Y luego el domingo es en la ría que todo el mundo conoce, así que en teoría no tendríamos que tener problemas. Bueno, yo creo que ha sido muy buena temporada. Empezamos bien. Ha sido una temporada muy regular y yo creo que hemos acabado también con muy buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que ganar de 12 banderas 9 y ser segundo en las tres siguientes, pues yo creo que es un logro, ¿no? Para las chavalas. Sí, bueno, Hondarribia ha tenido una liga muy complicada, ¿no? Ha tenido una liga muy complicada y luego pues las últimas regatas, pues yo no sé qué trabajo ha podido estar haciendo, un poquito pues pensando en el playoff, que creo que el año pasado lo hizo y lo hizo muy bien. El otro día también ganó la regata del río Urumea aquí en Donosti y yo creo que es un equipo que va a dar nivel, ¿no? Luego respecto a Ibaika, pues es un equipo también que ha ido subiendo, ¿no? De cómo empezó la liga, cómo la ha acabado, pues yo creo que es otro equipo, ¿no? Y es un equipo pues, que nos va a poner también las cosas muy, muy complicadas y muy difíciles. Y luego nos queda el tema del Cabo Cruz, que no lo tenemos controlado, ¿no? Hoy es el primer día en esta clasificatoria a la tarde que vamos a estar los dos frente a frente y vamos a ver en qué situación está cada equipo. Pero como te digo, yo sigo pensando que el trabajo que se ha hecho este año por parte de las chavalas ha sido muy bueno, que cada vez estamos andando más rápido cuando se saca el equipo, el mejor equipo en este caso, y yo creo que vamos a ir subiendo también cara al playoff. Bueno, pues como todos es conocido, Bermeo se puede complicar, es un campo que o puede estar con la mar vare-vare y tranquila, o puede ser un campo muy, muy complicado, ¿no? Entonces tendremos que trabajar esa situación. Me gustaría si podemos también ir algún día a Bermeo para que las chavalas controlen un poquito el campo. Y luego pues el siguiente día, al final, siendo una contrarreloj y en la ría, pues bueno, al final ahí es el que mejor lo haga, pues va para adelante, ¿no? Pero yo creo que después de ver todos estos años, pues ves que la clave está en el primer día, ¿no? Primero por cabeza, segundo por campo, y al final la motivación para el día siguiente es otra si la haces bien, ¿no? Primero es un equipo humano, es un equipo muy unido porque son chavalas prácticamente todas de la cantera, que vienen trabajadas muy bien desde las categorías inferiores y que técnicamente es un equipo que rema muy bien. O sea, estamos hablando de un deporte que es el remo, ¿no? Pues remar estas chavalas lo hacen perfecto. Que nos falten otras cosas, otros detalles, pues seguramente, pero reman y aprovechan hasta la última gota. Bueno, un poquito dura por el tema que se ha vivido, por el tema del COVID, entrenar en casa, una liga un poco atípica, pero bueno, creo que nos ha hecho más fuertes, somos un equipo un poco joven y nos ha hecho un poco crecer un poco, tanto a nivel físico como a nivel mental. Hemos hecho un buen invierno, tanto el entreno físico en el club como las regatas preparatorias que tuvimos en invierno. La liga, bueno, pues nos daban de favoritos aquí, pero lo teníamos que demostrar y salió desde la primera regata, fuimos trabajando bien y al final pues nos hemos visto campeonas. Pues va a costar porque tenemos que modificar varios aspectos de la remada. Remar a dos es un poquito más explosivo, tenemos que meter un poco más de ritmo. Y no sé si seremos capaces de conseguirlo, si nos beneficiará o no. Y también
tengo miedo a que acabemos la regata dos largos y no seamos capaces de vaciarnos físicamente por el tema de estar acostumbradas a remar cuatro largos. Pues a ver, referencias no tenemos ninguna. Bueno, el año pasado hemos quedado en la clasificatoria de la Concha octavos. En teoría estamos un paso inferior que a ellas, pero también Tolosa ha quedado por debajo nuestra y este año ha crecido. Esperemos que nosotros también crezamos, bueno, demos ese paso como ya Tolosa y poder luchar. Va a estar complicado, pero lucharemos. Sí, nosotros las regatas que tuvimos aquí en la liga era todo ría. Ría, calma y viento, de remar en ola muy poquito. Pero bueno, vamos a ir con la idea de pelear. Si tenemos posibilidades va a ser la regata de Bermeo, que a remar con mar, siempre hay alguna sorpresa. Y vamos a ir a luchar. Si no somos capaces de clasificarnos, pues coger más experiencia, seguir medrando e intentarlo otro año. Nosotros queremos estar arriba y por eso vamos a luchar. Bueno, pues ha sido una temporada un poquito irregular al principio, nos ha costado arrancar, me imagino que como a todos los equipos, para todos los equipos ha sido una temporada un poco rara. Y bueno, ya desde mitad de julio, desde finales de julio ya nos hemos sentido ya más cómodas remando y poco a poco hemos ido ascendiendo en los puestos en la liga y bueno, hasta que hemos llegado a nuestro objetivo, que era entrar en el playoff. Pues ya va bien, la verdad es que la preparación física la hemos llevado bien durante todo el año y yo creo que llegamos a punto. Sabemos que va a ser un playoff muy duro y si queremos tener opciones para estar el año que viene en la Euskotren tendremos que darlo todo y no fallar en nada. Yo creo que no va a tener problemas de adaptación ninguno, o sea, va a ser más pues adaptarse a las circunstancias de lo que supone un playoff, ¿no? Pero bueno, el año pasado lo hicimos. No nos salió como quisimos, pero bueno, este año esperamos poder hacerlo mejor. Pues que es un equipo muy, muy, muy peleón, que pelean todas las paladas, que son muy constantes en esa pelea y tengo claro que desde la primera palada hasta la última, estemos donde estemos, van a pelear todo.